Bueno, eguerdi on danori, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur ere berriro alkarrekin gaude, beste hitzaldi batekin. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por vuestra asistencia. Además, en estos días bilbaínos que tenemos un poquito de lluvia de vez en cuando, que echábamos de menos. Y hoy vamos a tratar también pues, un tema de interés. Nos vamos a meter con el asunto de la investigación sanitaria, en medicina, en neurociencias. Bueno, ya sabéis, las enfermedades neurodegenerativas pues son la primera causa de discapacidad, son la segunda de mortalidad. Las hay de pues, enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, la ELA. Todo ello supone un reto importante desde el punto de vista científico, asistencial, socioeconómico, y bueno, tiene una serie de líneas de investigación abiertas, ¿no? De prevención y demás. Entonces, para tratar de todos esos temas, pues tenemos, como siempre, tratamos de tener pues, a la experta en la materia. Y hoy tenemos a bien tener con nosotros a Marc Mendive. No voy a contar toda su extensa trayectoria, porque si no nos quedamos sin conferencia. Tenéis un breve extracto en la propia convocatoria. Simplemente voy a dar dos o tres pinceladas. Es la directora científica del Instituto de Investigación de... antes se llamaba Biocruces, pero ahora Biovizcaya. Es lógicamente doctora, neuróloga. Tiene un montón de másters, es profesora de la Universidad del País Vasco, de los que trae con Universidad de A. Ha abierto cantidad de líneas de investigación, digamos, novedosas en materias como la esclerosis múltiple. Tiene un montón de premios, de reconocimientos, que no sé si le caben en casa. Y también pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología, ¿no? Entonces, bueno, en sus múltiples actividades hemos conseguido que hoy, aparte de su actividad profesional, que es enorme, pues también le solemos intentar que nos cuente las cosas que hacen, y hoy tenemos a alguien tenerla aquí con nosotros. Como hay personas nuevas también hoy, y alguno que no conoce un poco la mecánica, pues hoy lo que haremos es, en primer lugar, la conferencia, el máximo será una hora. Luego, cuando termine Mar, os daré algún aviso de las próximas conferencias que tenemos programadas. Luego haremos la comida y luego pues un interesante debate. Entonces yo, sin más, le cedo la palabra agradeciéndole que hoy esté aquí con nosotros a Mar y que nos ilustre en este interesante tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Para mí es un honor, desde luego, estar aquí hoy con vosotros. Cuando me invitaron lo agradecí muchísimo y creo que hoy es el momento adecuado para dar esta charla, porque ya llevo más de un año en la dirección científica y creo que tengo un bagaje que quiero compartir. Y además estas charlas, que yo vengo del mundo de la salud, vengo del mundo de Osakidecha, y compartir esta charla con personas que proceden de otros ámbitos, como los ámbitos empresariales, económicos, me parece de lo más interesante y de lo más fructífero, y que puede aportarnos bidireccionalmente a todos mucha información para mejorar en salud nuestra sociedad. Hoy voy a hablar de investigación traslacional en neurociencias en Vizcaya. Voy a ir de lo local, de lo que hacemos aquí en nuestros hospitales, en nuestros institutos de investigación, a lo internacional. Y quiero compartir con vosotros cómo trabajamos nosotros desde nuestro ámbito de salud. Lo primero de todo, quería comentar cómo nos organizamos. La charla va a tener tres puntos importantes. No solo voy a hablar de enfermedades neurodegenerativas, pero quería poneros en situación cómo es la investigación biomédica en Biovizcaya y en torno a nuestro entorno sanitario. Luego hablaré de las distintas áreas de investigación, porque no solo trabajamos en investigación en neurociencias, en neurología, también investigamos en áreas como oncología, todo el tema que está muy de moda en este momento del envejecimiento, y luego hablaré de neurociencias.
Nosotros trabajamos aquí, este es el edificio que se llamaba históricamente Biocruces, Vizcaya, que está en el recinto hospitalario del Hospital de Cruces, en la parte de detrás del Hospital de Cruces. Y inicialmente, hace más de 10 años, solo se llamaba Biocruces. Evidentemente ha ido creciendo, cada vez tenemos más investigadores y ya abarcamos investigadores que generalmente compaginan la asistencia, la parte clínica con la parte investigadora de los hospitales de Basurto, los hospitales de Galdácano. Trabajamos en red, para así entendernos, de los centros como el Hospital de Santa Marina, Gorliz, en total 9 centros de Osakidetza. Y de esta manera nos hemos convertido en BioVizcaya. En todo el País Vasco tenemos 4 institutos biosanitarios. Hay otro tipo de institutos, pero biosanitarios son aquellos que están vinculados a hospitales públicos de Osakidetza y en los que compaginan la investigación y la asistencia sus investigadores. Entonces, en Vizcaya tenemos a BioVizcaya, que desde septiembre se llama así, antes se llamaba Biocruces, luego se acabó llamando Biocruces Vizcaya y ha crecido y ahora ya somos desde septiembre BioVizcaya. En Guipúzcoa teníamos a Biodonosti, que también ha cambiado de nombre recientemente y ahora se llama BioGuipúzcoa, pero es relativamente más pequeño y está vinculado al Hospital de Donosti. Y en Álava, el más joven de los institutos, se llama BioÁraba, que lo tenemos desde el 2018. Y todos generalmente, en conjunto, trabajamos en distintas áreas de investigación, porque para hacer investigación podemos ir de lo local, pero necesitamos masa crítica importante para poder investigar y trabajar en proyectos internacionales. ¿A qué llamamos investigación clínica o investigación traslacional? Para definir, puedo decir que la investigación básica es la investigación que se hace en los laboratorios, por ejemplo, en las distintas universidades del País Vasco o en distintos institutos de investigación. Es la investigación de laboratorio, la que se hace preclínica, con animales de investigación en el laboratorio. La investigación traslacional es el siguiente paso, la que se hace del laboratorio a la cabecera de la cama del paciente. O sea que va directamente a la consulta del paciente. Nosotros siempre decimos que cuando se conjugan la investigación y la asistencia clínica, la asistencia mejora porque respondemos a necesidades, los investigadores respondemos a necesidades que tienen nuestros pacientes. Entonces la investigación siempre mejora la clínica. Si hay profesionales que compaginan investigación y asistencia, siempre son mejores profesionales. Lo que pasa es que todos sabemos que la investigación es compleja, requiere mucha profesionalización, requiere mucho sacrificio y mucha tenacidad. Entonces, nosotros nos dedicamos a esa investigación que va desde nuestros propios laboratorios y justo recaba en la cabecera del paciente o en la consulta del paciente, ¿no? Y lo que queremos es impactar en la salud de los pacientes. Buscamos soluciones de distintas necesidades que tienen los pacientes en distintas enfermedades. Estamos muy cerca de los propios ciudadanos o los pacientes. Y desde luego queremos ser sostenibles. En un entorno en el que cada vez la sostenibilidad es más importante, creemos que la investigación genera riqueza y en un país y creemos que genera calidad importante. De esta manera, esta es la estructura. O sea que el propio Departamento de Salud planifica y financia y regula la investigación, luego Osakidetza es la que coordina y debajo del paraguas de la Fundación Vasca de Innovación Sanitaria, que se llama BioEF, estamos los 4 institutos, Biocruces Vizcaya, que ahora es BioVizcaya, BioDonostia, BioGuipúzcoa, BioÁraba y el que se llamaba Cronicune, que ahora se llama Biosistema, que se dedica sobre todo a proyectos internacionales y a sistemas sanitarios, sobre todo aspectos epidemiológicos. Y todos trabajamos conjuntamente y con unas líneas estratégicas alineados. Todos estamos en un entorno sanitario, en un ecosistema vasco. Aquí estamos los institutos biosanitarios, pero lógicamente nuestra investigación
está muy vinculada y muy trabajada con las universidades que tenemos, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, la Universidad de Mondragón, otras instituciones como Técnica. Luego tenemos otras, el Igualatorio Médico Quirúrgico, Quirón Salud. Tenemos el BRTA, son todas estas empresas biotecnológicas. Cada vez se investiga más en temas de inteligencia artificial, en salud digital, en tecnología. Todas estas empresas nos ayudan con sus soluciones a aportar más calidad de vida a los pacientes. Y luego tenemos otros centros de excelencia en investigación que hacen más investigación básica, más vinculada al propio laboratorio, que pertenecen al Departamento de Educación, que son el Achúcarro, el Instituto Achúcarro, que está en la propia universidad y hace investigación básica en neurociencias, con el que colaboramos muchísimo en enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, las demencias. El BECAN, que son el Centro de Matemáticas. Cada vez los equipos de investigación son más transversales. Históricamente era impensable que un médico trabajara con un ingeniero. Hoy es absolutamente necesario que los equipos sean transversales y que trabajemos con matemáticos, con ingenieros, con informáticos, con filósofos, que nos den distintas visiones de un tema en común. Y con otros centros, como pueden ser el del lenguaje, el BECAN, todos estos centros que se llaman los BERC, de excelencia en investigación, que hacen más investigación básica. Este es nuestro ecosistema en el que tenemos que interactuar y trabajar en red y colaborativamente. Para hacernos una idea de cómo en todo el Estado funcionan estos institutos, generalmente estos institutos biosanitarios están vinculados a hospitales universitarios, hospitales como puede ser el Hospital de Cruces, Valdácano o el Hospital Donosti. Entonces, estos institutos biosanitarios dependen del Ministerio de Ciencia. Del Ministerio de Ciencia, y actualmente tenemos 36 institutos en toda España, casi uno o dos por comunidad, que dependientes del Carlos III. Dependientes del Instituto Carlos III requiere tener una acreditación del Carlos III, es un nivel de excelencia muy alto y necesitas tener unas características en investigación de una calidad muy, muy alta. Esto ya nos da una impronta, un marchamo de calidad e investigación. Bien, ya entrando en Vizcaya, comentar cómo hemos ido generando nuestras áreas de investigación. No solo investigamos en neurociencias, sino que tenemos 7 áreas de interés. Tenemos el área de oncología, el área de cáncer, donde se hacen ensayos clínicos, donde se hacen con nuevas moléculas, nuevos fármacos, donde se investigan, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Es un área importante de investigación. Trabajamos en otras áreas como las enfermedades endocrinológicas o metabólicas, en la que más trabajamos es en diabetes, históricamente, en enfermedades raras, enfermedades infrecuentes. En enfermedades raras necesitamos hacer una masa crítica importante y tenemos que trabajar a nivel internacional. Luego, en enfermedades autoinmunes, enfermedades como el lupus, enfermedades infecciosas, esta área fue clave en la época del COVID. Tener esta estructura y esta cultura de investigación hizo que en la pandemia se acelerara toda esta investigación, aunamos esfuerzos y colaboraciones y por eso y alineados se consiguieron tantos resultados tan rápidamente. Luego tenemos el área de neurociencias, neurodegenerativas, que luego hablaré en el último lugar. Y luego tenemos un área muy importante en Vizcaya, que es el área de pediatría. Históricamente siempre hemos tenido investigación en pediatría, sobre todo en áreas como la oncología pediátrica. Muchos conoceréis muchas iniciativas para conseguir fondos para oncología infantil y son un área y un grupo de investigación referente no solo estatal, sino que a nivel internacional. Y luego tenemos dos áreas transversales. Cada vez todo Euskadi está trabajando más en el área de envejecimiento,
investigar en envejecimiento, en estos factores de riesgo, tanto factores de riesgo modificables, que luego hablaremos, como la obesidad, el tabaquismo, el ejercicio físico, etcétera, etcétera, y los factores de riesgo no modificables, cómo podemos cambiar esos años de vida, darle más calidad de vida a nuestros años. Y el área de envejecimiento es un área importante para nosotros, en la que se está trabajando en enfermedades crónicas, en el ejercicio físico, en la influencia que tiene el ejercicio físico en la mejora de la calidad de vida y de distintas enfermedades crónicas, en temas de nutrición, son áreas importantes. Y luego, una última línea, que es todo lo que lleva salud digital, innovación biotecnológica, inteligencia artificial vinculada a distintas enfermedades, que luego pondré ejemplos. Por dar algunos datos, podríamos decir que nosotros tenemos en BioVizcaya, tenemos adscritos en total 470 investigadores. Son muchos investigadores. Esta es una clasificación europea que se llama Eurasex, 470. Muchos de ellos, como veis, 281 compaginan la asistencia con la investigación. Les podemos ver a primera hora de la mañana pasando consulta, viendo a sus pacientes, y luego unas horas dedicados a la investigación. Y creo que esa es la clave. Antes, históricamente, había una dicotomía entre la investigación y la clínica que cada vez está confluyendo y tiene que cambiar, porque cuando hay investigación se hace mejor asistencia y cuando y al revés también, ¿no? Si nos hacemos preguntas en investigación y respondemos a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos o nuestros pacientes, mejora la asistencia. Y luego tenemos otro tipo de investigadores que trabajan con los investigadores de Osakidetza. Son investigadores de la propia Universidad del País Vasco, con los que es nuestro socio. Investigadores que quizás habéis oído hablar, Iker Basque. Tenemos investigadores de una calidad muy alta. Iker Basque depende del Departamento de Educación. Hay tres niveles. Hay unos Iker Basque Fellow, que pasan unas cribas para conseguir un Iker Basque muy altas, pero luego tienen una estabilidad como investigadores muy alta y la verdad es que es un ejemplo para todo el estado. Luego hay otros que son un poco más avanzados, que son Iker Basque Associate, y luego están los Iker Basque Professor, que son como los catedráticos en investigación. Y esos Iker Basque Professor, en torno a ellos generan una especie de ecosistema en el que trabajan distintos grupos de investigación, distintos clínicos, distintas personas relacionadas con la salud, generando distintas líneas de investigación, ¿no? Esta es nuestra estructura. Y por poner algunos indicadores, puedo decir que la memoria del último año en Vizcaya, dentro de BioVizcaya, se realizaron ensayos clínicos. Ensayos clínicos es la fase anterior a la comercialización de un medicamento. Esas fases anteriores que pasan unos controles de calidad, unos comités éticos de investigación, que la mayoría son internacionales, promovidos por distintas empresas, distintas farmas importantes, e hicimos 734 ensayos clínicos activos. ¿Y cuáles son las áreas que más investigaron? Obviamente, oncología. A todo el mundo le preocupa la oncología. Y los tres hospitales más grandes de Vizcaya, alineados, trabajaron en el ámbito de la oncología, el azul, el segundo. Todo el área de oncología tuvo una investigación muy alta. Luego el área de neurociencias, que hablaremos luego, y el área de enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes. Y tenemos luego proyectos de investigación, y nosotros vamos de lo local, como hemos comentado, a lo internacional. Y hablaremos de distintos proyectos que tenemos dentro de los fondos europeos, que se llaman Horizonte Europa. Actualmente, ¿hacia dónde va la medicina? Actualmente vamos hacia la medicina personalizada, hacia lo que llamamos la medicina de precisión. En términos anglosajones, los anglosajones hablan más de una medicina de precisión por un tema conceptual de
tener biomarcadores celulares, moleculares, genéticos, que determinan cuál es el fármaco adecuado que tenemos que utilizar en una persona en el momento concreto, en una enfermedad concreta. Pero los hispanos o los latinos o los mediterráneos hablamos más de medicina personalizada, ¿no? Y estamos haciendo la transición a la medicina de precisión. Muchas veces en el ámbito de determinadas enfermedades oncológicas el tratamiento se determina en función de distintos factores, de distintos biomarcadores moleculares. Eso es lo que se llama la transición a la medicina de precisión. Y lo estamos haciendo en todos los ámbitos. Quizás vamos más adelantados en el mundo de la oncología, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de próstata, que se está investigando muchísimo en Vizcaya, pero esta es la tendencia, esta es el plan estratégico es hacia la medicina de precisión. Y estamos trabajando en estas terapias avanzadas, y estamos participando en distintas redes. Y esto es importante, porque los trabajos colaborativos nos generan una potencia en investigación alta. Y estamos, uno de los últimos hitos que hemos conseguido es entrar en este consorcio estatal para trabajar en oncología, en terapias avanzadas en Vizcaya. Con ayuda del Carlos III y ayuda de distintos proyectos de la BBK, que también es nuestro socio dentro de BioVizcaya. Presentamos estos proyectos recientemente de distintos cánceres que no tenían tratamientos, en lo que llamamos las terapias CAR o las terapias CAR-T, que están haciendo que sea insostenible el sistema sanitario. Entonces, para desarrollar esta infraestructura científico-técnica de salud y de investigación pública, hemos realizado y hemos participado en este consorcio. Y también trabajamos a nivel internacional, ¿no? Saltamos de lo estatal a lo internacional. Y sí que me gustaría explicar cómo ha sido nuestra evolución a lo largo de los años, desde que se fundó BioCruces, ahora BioVizcaya, cómo hemos ido participando en distintas redes, en distintos proyectos. Hay cosas muy buenas en Osakidetza, y una de las cosas muy buenas en Osakidetza es la historia clínica electrónica. Hoy los datos clínicos, los datos del paciente, son una de las herramientas o son la moneda de cambio más importante. En salud, los datos sanitarios son los más sensibles, lógicamente, ¿no? Y requieren pasar unos controles y unos comités éticos para poder utilizarlos. Sabemos, según un estudio de Deloitte reciente, que el 30% de todos los datos que existen son relacionados con la salud. Se utilizan el 2% por temas de privacidad, de cumplir una normativa, lógicamente, ¿no? Por esta sensibilidad. Pero la tendencia es a cada vez conjugar estos datos en cohortes muy grandes de pacientes con los marcadores en sangre, marcadores moleculares, marcadores de resonancia, de TAC, y ir hacia la medicina de precisión. Y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, tenemos proyectos interesantes a nivel internacional. Por ejemplo, este es un proyecto que hemos conseguido recientemente dentro del Horizonte Europa, que es para buscar, detectar precozmente el cáncer de pulmón en todo Vizcaya. Hacer una medicina más preventiva, cuanto antes mejor. Intentar detectar o cribar el cáncer de pulmón en Vizcaya, ¿no? Buscar esos factores de riesgo, no solo el tabaco, que todos lo sabemos que está relacionado con el cáncer de pulmón, sino que hay otros factores, la contaminación, el ambiente, el clima, todos estos factores de riesgo y los procesos celulares. Y investigamos todo esto con el fin de detectar mucho antes todas las enfermedades. Este es un ejemplo, pero tenemos otros ejemplos. Y tenemos otro de los ejemplos interesantes, este que se llama Sunrise, que también es un proyecto Horizonte Europa, para prevenir el cáncer en adolescentes.
Tenemos, los adolescentes actualmente son nativos digitales y tenemos que hablar su mismo lenguaje. Entonces, tenemos que salir de nuestros institutos, salir de nuestros hospitales y vamos a hacer laboratorios vivientes dentro de las escuelas y los colegios y participar con ellos de una manera preventiva en evitar el tabaquismo, el alcohol, la obesidad en la adolescencia y trabajar con ellos, ¿no? Porque intentemos programar o hacer soluciones digitales de manera conjunta, no solo los investigadores, obviamente, sino que los propios estudiantes, adolescentes, el personal de educación, salud pública, sus padres o tutores, los educadores. Y estamos trabajando en este proyecto europeo, estamos 8 países. Generalmente los países en Europa tienen que tener un gradiente norte-sur, tiene que estar Noruega, pero también tiene que estar Grecia, tiene que estar España, para que no haya inequidades, ¿no?, a nivel europeo. Y van a participar 7.500 estudiantes y en 154 escuelas. Me parece interesante y se llaman proyectos dentro de la oncología Misión Cáncer. Pero también trabajamos en enfermedades raras. Y para conseguir una masa crítica importante, pues quizás tenemos que trabajar a nivel de toda Europa para conseguir determinar o detectar cuanto antes, porque muchas veces el diagnóstico de las enfermedades raras es complejo y a veces se tarda 1 o 2 años, pues hacerlo de una manera más rápida y conseguir tratamientos específicos lo tenemos que hacer en un marco europeo o internacional. Y otros proyectos ya en el ámbito de la inteligencia artificial, pues por ejemplo en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, en Parkinson lo que nos preguntamos si una persona está recientemente diagnosticada de una enfermedad como Parkinson, ¿cómo va a estar dentro de 20 años o dentro de 25 años o dentro de 10? ¿Cuáles son los determinantes que van a tener en una enfermedad de Parkinson para que tenga una buena evolución o una evolución más agresiva? Y eso vamos a procesar todo tipo de datos de los pacientes, de resonancia, de imagen, de marcadores moleculares con inteligencia artificial, con lo que llamamos machine learning, con el fin de determinar si a mí me diagnostican, cómo, qué pronóstico tengo. Esto es la respuesta que nos va a dar la inteligencia artificial. Nos va a ayudar a diagnosticar antes, nos va a ayudar a conocer el pronóstico y muchas veces a decidir a cómo hacer el seguimiento. La inteligencia artificial obviamente va a ser una herramienta utilizada por la inteligencia natural y nosotros, los médicos o los sanitarios, estaremos para decisiones complejas. Muchas veces cuando nos preguntan, ¿va a sustituir la inteligencia artificial a los médicos o a los sanitarios o a las enfermeras? Obviamente no, pero cambiará la forma de trabajar. Quizás procesos o puntos más automáticos los podrá hacer la inteligencia artificial y en la toma de decisiones más compleja es donde la inteligencia natural o la experiencia es donde vamos a interactuar. Esto también hablamos en el ámbito de la neurocirugía, cuando no aplicamos muchos robots que se utilizan en ámbitos de la neurocirugía o distintas cirugías, ya los robots generalmente no van a suplir al cirujano. El cirujano siempre va a estar para el momento de la complejidad, como un piloto de avión, evidentemente, para el momento cuando haya una complicación, el que va a decidir va a ser el propio cirujano. Y para procesos o puntos más automáticos o que no aporten valor, es cuando nos va a ayudar la inteligencia artificial. Y también tenemos otros tipos de proyectos que se hacen con un gran número de pacientes, y este es otro proyecto europeo de investigación en ictus. El ictus es una de las causas, es la primera causa de mortalidad en mujeres vascas, a nivel estatal es igual, y es una de las primeras causas de discapacidad en nuestro entorno. Y a medida que envejecemos, pues tenemos más riesgo de tener todas estas enfermedades como el ictus. Por lo tanto, tenemos que investigar en el País Vasco, tendremos en torno a 5.000 ictus al año,
aproximadamente. Entonces, evitar esos factores de riesgo, todo lo que podamos hacer en términos de prevención, es importante. También trabajamos con empresas vascas. Algunos ejemplos: en la época de COVID investigamos en este test para el antígeno COVID con empresas como Biolan y conseguimos una certificación europea. También hemos investigado en ámbitos como el cáncer de piel, en amenaza de parto prematuro con inteligencia artificial con distintas empresas vascas. Y quería destacar en el ámbito del envejecimiento. El envejecimiento es una línea transversal tractora en todo el País Vasco, ¿no? Entonces tenemos distintos proyectos, por ejemplo se llama este el BioSilver, lo hemos conseguido con unas ayudas de Lendakaritza dentro de las iniciativas tractoras transversales, porque había mucho interés en conocer el envejecimiento en distintos ámbitos y cuáles eran los factores de riesgo que hacían que una persona de 100 años estuviera perfecta y otra persona con 60 años pues tuviera muchísimas enfermedades crónicas. Y eso es lo que estamos investigando: cuál es la influencia, cuáles son los factores, cuál es el peso. Siempre decimos que el peso del código postal vale, es mucho más potente que el código genético, pero los dos interactúan, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer en ámbitos de cuidarnos, de ejercicio físico, alimentación, cuanto antes, nunca es tarde para cuidarse, es importante. Y también estamos trabajando en ámbitos como el clima y la contaminación en entornos influyentes hacia un envejecimiento saludable. Y en investigación, por último, hablar de investigación en neurociencias, pues estos son nuestros equipos. Investigamos en distintas enfermedades en el ámbito de la neurología. Investigamos, como veis, somos grupos muy transversales, compaginamos muchos la asistencia y la investigación, nos rodeamos de investigadores profesionales, Iker Vázquez, investigadores de en otros ámbitos, que es de la universidad, internacionales, y obviamente cada vez estamos más cerca de los pacientes. Quizás en Estados Unidos, en todos los institutos, los investigadores están muy separados de las necesidades que tienen los pacientes, no están acostumbrados a interactuar con los pacientes, pero nosotros, pues por ejemplo, la Asociación de Esclerosis Múltiple fue una de las primeras que entró en Biocruces tomando decisiones qué querían o qué necesidades que tenían ellos y qué querían que respondiéramos en los ámbitos de investigación y actualmente con ELA, con Dale Candela, trabajamos en líneas de investigación en enfermedades neurodegenerativas como la ELA. Trabajamos en otros ámbitos como la inteligencia artificial con distintos físicos, matemáticos, los que llamamos los neurofrikis, como veis, son gente inteligentísima. Y en esta es un grupo muy transversal que en una jornada reciente que hicimos de investigación en ictus, en el que estamos desde neurólogos de todo Euskadi hasta la UPV, el hospital de Gorliz, que se dedica más a todo el tema de la neurorehabilitación, el hospital de Santa Marina, que se dedica a enfermedades crónicas, enfermedades, cuidados de enfermería. O sea que cada vez los grupos, como hemos dicho, son más transversales. Tenemos que hablar un mismo lenguaje. Los investigadores, tanto es muy habitual ahora vernos a los médicos trabajando mano a mano con ingenieros, y tenemos que aprender a hablar en el mismo lenguaje, en una misma narrativa. A mí me costaba mucho entender a los investigadores, a los ingenieros, cuando me decían redes neuronales, mapas neuronales, y a ellos les costaba mucho cuando yo hablaba de anticuerpos. Pero es la narrativa es la que estamos construyendo y trabajando de esta manera, ¿no? En el ámbito de las neurociencias, ¿en dónde estamos en este momento? El gran reto, como ha dicho Mikel en la introducción, está en las enfermedades neurodegenerativas. Cada vez la población está más envejecida.
El País Vasco, tenemos aquí estas gráficas de supervivencia. Antes eran pirámides, hablábamos de pirámides epidemiológicas, pero vemos que la natalidad está reduciéndose bastante. En toda Europa, es una tendencia. Ya no son pirámides, ahora ya tienen más forma de jarrón o de botijo, pero tenemos una población que vive cada vez más, una media de 84 años las mujeres vascas, 82 los varones, y para el 2030 va a subir aproximadamente en 4 años. Pero lo que queremos es que no solo suban los años, sino que suba la calidad de vida en los últimos años. Este es nuestro gran reto. Y por eso en Europa, Euskadi está calificada con la máxima calificación de la Comisión Europea en el abordaje integral del envejecimiento, saludable a lo largo de la vida. Hay una tendencia en todos los ámbitos a investigar en todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y en todos los factores y en toda la calidad de vida. Por eso creemos que empezar a cuidarnos y a prevenir es clave para todo ello, ¿no? ¿Y cuáles son las enfermedades en las que más investigamos? Pues obviamente la más frecuente con la edad son las demencias, la falta de memoria. Y dentro de las demencias, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un gran reto hoy en día porque muchos de los fármacos que se han investigado hasta ahora han dado resultados negativos, pero justo este año hemos tenido unos resultados en dos fármacos que han sido resultados modestos, pero preliminares, positivos. Sobre todo si se diagnostica precozmente y con unas características. Realmente creo que tenemos que investigar en esta área de una manera internacional y conjunta porque yo calculo que en los próximos 20 años se van a duplicar los casos de Alzheimer. Pero también tengo buenas noticias en el ámbito del Alzheimer. Existe un banco de cerebros en el Reino Unido en el que se hace un seguimiento y se analizan los cerebros de distintos pacientes que han donado de los últimos 50 años. Y se ve que hace 20 años estos pacientes tenían más factores de riesgo, más hipertensión, más tabaquismo, más diabetes, más hipercolesterolemia que estos cerebros ahora. O sea, esas lesiones relacionadas con el deterioro, con las demencias, van disminuyendo. O sea que está calando esta tendencia hacia la prevención. Con lo cual, hay una conciencia para trabajar en temas de prevención de la demencia, que cada vez está llegando más tarde. Y para la OMS, dentro de los objetivos del 2025, tienen un gran reto que quieren considerar las demencias como una prioridad de salud pública a nivel de todo Europa. Y también investigamos en otros factores de riesgo. Hemos hablado del tabaquismo, que todos lo conocemos bien, o la obesidad, o la hipertensión, o la diabetes, pero existen otros factores de riesgo que pueden ser modificables que no se conocían tanto. Estar activo socialmente es muy importante. Estar aprendiendo idiomas o aprendiendo cualquier tema es muy beneficioso para el cerebro. Y a cualquier en época. O sea, siempre el cerebro siempre se puede ejercitar. Y cualquier tema cultural es importante. Igual que el ejercicio físico, o sea que tiene que ser ejercicio físico y ejercicio mental. Todo lo que tenga que ver con la memoria nos ayuda a mejorar esa reserva cognitiva que tiene el cerebro. Y también tenemos que evitar el aislamiento social. Cuanto más aislamiento social existe, más riesgo de que falle la memoria. O, por ejemplo, otros temas como la sordera. La sordera nos aísla. Entonces, utilizar audiófonos o distintos
distintas técnicas para evitar la sordera, para tratar la sordera, es importante. O los traumatismos cerebrales en distintos deportes, sobre todo en personas de menos de 30 años, en niños y en adolescentes, mucha precaución con los golpes permanentes en la cabeza, no solo en el boxeo o en otros ejercicios o en otros deportes de contactos, también en el fútbol, muchísima precaución, porque además el cerebro, cuando es inmaduro, tiene riesgo de generar lesiones. Todos conocíamos en el ámbito del boxeo distintos boxeadores que sufrieron Parkinson o ictus o demencia, pero no solo en esto, sino que también se está viendo en futbolistas, aunque no quieren hacerse las pruebas ni quieren que les investiguemos. Luego os contaré distintas anécdotas. Fuimos al Real Madrid y no quisieron saber nada de nosotros, de los neurólogos. Luego hemos investigado también en otras enfermedades, no solo en demencias, que es la más prevalente, sino que en la enfermedad de Parkinson. Este es uno de los equipos que empezó a investigar de una manera importante y descubrieron una mutación que llamamos la mutación vasca, que era una que se vio que era más frecuente en estas poblaciones, sobre todo en el área de Guipúzcoa, nos ha ayudado para desarrollar colaboraciones con Harvard, con conseguir becas de la Fundación Michael J. Fox, que es un actor que tuvo un Parkinson juvenil, que nos ha ayudado mucho. Trabajamos en ámbitos de distintos fármacos, en investigación, en intervención quirúrgica del Parkinson, en robótica, o sea que es una línea de investigación importante para nosotros. Y la genética también es importante. Hemos dicho que tienen mucho peso los factores ambientales, pero también los factores genéticos, y que no se puede trabajar uno sin el otro. Con lo cual, estamos trabajando en distintos biomarcadores en el ámbito de la genética y de la genómica. Hacemos mucha investigación translacional en estas enfermedades, investigación translacional que cuando llega un paciente a la consulta, nosotros, aparte de los tratamientos que existen, les podemos asesorar en distintos ensayos clínicos o en las últimas fases de investigación de distintos fármacos que puede haber. Y estos son los fármacos que se están investigando, por ejemplo, en Alzheimer. He puesto un ejemplo. De estos habrá una especie de embudo y de 10.000 que empiecen en una primera fase a investigarse, pues probablemente uno llegará a la última fase y se comercializará. Y, por último, hablar un poco de la neurotecnología. O sea, nosotros investigamos toda la cadena de investigación, desde la prevención de los factores de riesgo, las distintas enfermedades, los tratamientos, pero también es importante que la neurotecnología nos ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, tenemos que utilizarla como una herramienta más que nos haga que nuestra vida sea más cómoda o más mejor. En ese sentido, ha habido grandes avances en los últimos años que nos han ayudado a distintas tecnologías que nos han dado buenos resultados, como en investigación en genómica, en distintas enfermedades o en ámbitos de la inteligencia artificial. Y como he comentado antes, tenemos distintos grupos que están trabajando ya conjuntamente con los médicos, y no solo en el ámbito de la neurología, sino que también de la oncología, sobre todo en lo que llamamos inteligencia artificial generativa, que nos ayuda a determinar cuáles son los factores de riesgo para sufrir una enfermedad, qué pronóstico vamos a tener y qué seguimiento se debe hacer. Y tenemos distintos ejemplos en el ámbito del ictus. Por ejemplo, estudiamos 3.000 resonancias magnéticas de pacientes que han sufrido ictus en Vizcaya para determinar el riesgo que tienen esas personas de tener un nuevo ictus o cuáles son esos factores de riesgo que han hecho que estas personas sufran un ictus. O buscamos distintos factores de riesgo en otras enfermedades como el autismo o la epilepsia
o el Alzheimer. Y la inteligencia artificial no solo nos ayuda a determinar el diagnóstico y el pronóstico mejor, sino que nos ayuda incluso a gestionar hospitales y a gestionar centros de salud. Y nos ayudará a gestionar la lista de espera, segmentando bien y viendo cuáles son las necesidades, y el que más necesidad tenga se priorizará. Y también las necesidades que tenemos de distintos especialistas y distintos perfiles sanitarios. Y vemos que hay algunos perfiles más relacionados con la humanización de la salud que tendrán mucho potencial, que son los que de todas las especialidades en contacto con el paciente, pero hay otras que tendrán que reinventarse, como pueden ser la radiología o los neurofisiólogos, los que hacen pruebas de electroencefalograma, electromiogramas, o algunos. O sea que tendremos que aprender a dejar de hacer cosas que se hacían en el siglo XX y a utilizar mejor los recursos y a reinventarnos y aprender a ser más eficientes. Tenemos que aprovechar la tecnología para ser más eficientes y dar mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y esto es todo. Yo siempre digo que la mejor manera de predecir el futuro en investigación es crearlo, ¿no? Si hemos conseguido crear esto que ha generado un cambio en la sociedad, también estoy seguro que entre todos podremos trabajar en estas enfermedades neurodegenerativas que tanta necesidad y tanto sufrimiento generan hoy en día. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Mar. Muy interesante la charla. Supongo que hemos tomado todos apuntes, algunos mentalmente, pero bueno, tenemos una serie de dudas, preguntas y bueno, muy, muy interesante la charla que nos has dado. Simplemente antes de que empecemos a comer o se vayan también los que ahora no se quedan, avisar un poco lo que tenemos previsto. Seguramente en diciembre no haremos nada, en principio, y si hay algo ya os avisaremos, pero bueno, es un mes bastante complicado de temas empresariales, familiares, etcétera, entonces bueno, no vamos a liar con ninguna otra cosilla. Sí tenemos previsto para enero, 19 de enero, tener a Mikel Ocio, que es arquitecto, urbanista, ha ocupado cargos importantes en el gobierno vasco, en el Ayuntamiento de Bilbao. No tenemos el título todavía de la charla, pero bueno, supongo que tratará sobre la cuestión de Bilbao, de todo el desarrollo, el urbanismo, en fin, no sé, y supongo que temas de futuro también. Y luego, ya os adelanto también, el 23 de febrero le tenemos ya prevista la asistencia del nuevo rector, bueno, luego ya lleva un tiempo de Deusto, Juan José Echeverría, que nos hablará. Tampoco tenemos el tema tampoco cerrado de la charla, pero seguramente pues de los valores de la educación, etcétera, ¿no? Y sobre todo ante el nuevo reto que tienes delante. Y bueno, eso es lo que de momento tenemos, y si hay alguna novedad, pues ya os avisamos. Y ahora pues, on egin danori. Venga.